Mario Sorrenti nació en Nápoles y se mudó a la ciudad de Nueva York con 10 años. Una metrópolis colorida con abundancia de colores y movimiento que se convirtió en la principal inspiración para el futuro fotógrafo. Es hijo de la directora creativa neoyorquina y fotógrafa de moda de los 90, Francesca Sorrenti, y es el hermano mayor del fotógrafo de moda Davide Sorrenti, quien murió en febrero de 1997. Sorrenti creció en un ambiente liberal en el que aprendió el valor de los cuerpos libres y desnudos. Precisamente, el desnudo es un tema recurrente en sus fotografías. Según sus propias palabras, le encanta la anatomía humana y la manera en la que ésta puede expresar de una forma pura y completa. Verdadero amante de la fotografía, Sorrenti asegura que en sus inicios vivía y respiraba fotografía. Estaba completamente inmerso en ella, se convirtió en su vida y su vida se convirtió en parte de ella. Sus fotografías suelen ser muchas en blanco y negro o todo lo contrario, con una explosión de color impresionante. Su carrera, que comenzó en los años 90, no ha levantado ni un segundo el pie del acelerador. Las marcas más prestigiosas, desde Hugo Boss, Nina Ricci, Mango a Giorgio Armani, se han servido de su objetivo para crear campañas inspiradoras. En 2004 se realizó una exposición personal del fotógrafo en Nueva York. Todo se hizo en el estilo Love: muebles, recortes de revistas y periódicos, imágenes de Polaroid que representan elegantes chicas desnudas con el pelo revuelto. La exposición tuvo el efecto deseado en los visitantes. Pronto, Mario fue invitado a realizar una sesión de fotos con la actriz Winona Ryder. Sorrenti también ha realizado exposiciones en Londres, París y Mónaco. Cuando tenía 20 años, el fotógrafo italiano había publicado sus primeros trabajos en revistas como Vogue o Vanity Fair, y su novia, una Kate Moss de 18 años, empezaba a construir el mito que acabaría siendo. Se habían ido juntos de vacaciones y él había hecho unas cuantas fotos que cayeron en manos de Fabien Baron, el director artístico de Calvin Klein en aquellos años. Este se las enseñó al diseñador neoyorquino, que se enamoró de ellas al instante. Así que envió a la pareja 10 días a las Islas Vírgenes para que capturasen la provocativa complicidad y la intimidad sin artificios de su historia de amor. Era el año 1993 y esas fotos se convertirían en la nueva campaña de Obsession, sin equipo fotográfico, sin peluqueros, sin maquilladores, sin director artístico y solamente con su cámara Pentax y su cámara Boles de 16 mm. La campaña de Obsession fue un bombazo mundial. Mario Sorrenti asegura que es el shooting que lo cambió todo para él. El material sobrante de aquella sesión, más de 250 fotografías y un buen número de vídeos, permaneció inédito hasta que Raf Simons fue nombrado el director general creativo de Calvin Klein. Mientras estudiaba el archivo histórico de la marca, el diseñador se encontró con estas fotografías que hoy siguen siendo un referente de vocación, sensualidad y deseo. Decidió rescatarlas y darles una segunda vida como imagen de Obsessed, la reinterpretación actual de la icónica fragancia noventera. En 2012 fue el fotógrafo del famoso calendario Pirelli. Sorrenti eligió la isla de Córcega y sus ásperos paisajes para plasmar y realizar las fotografías. Las 25 imágenes del calendario Pirelli del 2012 fueron 18 en blanco y negro y 7 en color, y se recogen de una manera totalmente inédita con respecto al pasado en una refinada carpeta de dibujo acabada en tela.
Mario Sorrenti también ha retratado algunas de las personalidades más influyentes del presente para las portadas de las cabeceras más relevantes de todo el planeta. Sorrenti tiene la capacidad de ver el mundo desde una perspectiva única y por eso es uno de los fotógrafos más demandados actualmente. A sus 50 años es padre de 2 hijos y sigue sorprendiéndonos con sus desnudos míticos e instantáneas de distintos personajes, sin máscaras ni artificios, y que son el soporte perfecto para mostrarle al mundo la habilidad del italiano para capturar la belleza vulnerable y desnuda.